más de todo es en el diseño, que hay nuevas medidas de seguridad con tinta fluorescente, en donde el personal de contratación va a poder identificar una licencia si es original o no. Con respecto a los exámenes, siguen siendo como hasta ahora, no hay ningún cambio. Lo que sí va a figurar en la nueva licencia, aquella persona que saca por primera vez, es principiante en este caso, y no puede salir de la ciudad durante 6 meses a partir del día de otorgamiento de su licencia. Este es un cambio. Este es un cambio, en la licencia va a figurar, y el personal, la autoridad de control, si lo constata y lo llega a encontrar, digamos, en una localidad vecina, puede ser un secuestro del vehículo o retención de la licencia. Bien. Las licencias otorgadas, ya las anteriores, digamos, la última que estuvieron otorgando ustedes y alguno a lo mejor que no le venció tiene la antigua licencia, ¿tienen validez, digamos, hasta su vencimiento? Así es, siguen en vigencia hasta la nueva renovación. Digamos, hoy pueden convivir por ahí hasta que este proceso se acentúe. ¿Tres licencias de conducir? Son tres tipos diferentes, licencia provincial, la nacional que estuvo vigente hasta la semana pasada y la nueva licencia. Esta nueva licencia es válida para muchos países, digamos. Nosotros nos enterábamos que está homologada para varios países. Sí, tienen firmados convenios a nivel internacional. A nivel internacional. Sí. Que no solamente de América, sino a nivel de europeo también. Creo que está Israel y no sé qué otros países. Incluido también está Estados Unidos. O sea, es muy amplio. Que antes esas licencias se debían gestionar de otra manera. Bueno, ahora con esta licencia, con los países que hay convenio firmado, van a poder usarla en esos lugares cuando alquilan automóviles para andar circulando por ese tipo de países, ¿no?